Baraka pertenecía a una raza de mutantes guerreros nómadas, el llamado Pueblo Tarkatano. Sus miembros destacaban por poseer una poderosa mandíbula repleta de puntiagudos dientes, cuchillas retráctiles que se asomaban por sus brazos, una endiablada ferocidad en combate y practicar canibalismo. Habiendo servido con lealtad al emperador del mundo exterior durante largo tiempo tras la conquista de su reino. Después de la victoria de Liu Kang en el torneo de Mortal Kombat, el tirano Shao Kahn ordenó a Baraka liderar un escuadrón de exterminio para arrasar con el templo Shaolin de la orden a la que pertenecía el nuevo campeón, cobrándose así el villano una pequeña revancha, pero también perpetró aquella masacre con el fin de empujar a Liu Kang a buscar venganza en una nueva contienda en el mundo exterior, durante la cual Baraka planeó junto con Milina derrocar al emperador para hacerse con el trono, pero el complot se vio abocado al fracaso tras el asesinato de la mestiza cometido por su hermana, la princesa Kitana, y la derrota de Shao Kahn a manos del monje Shaolin. Originalmente, Baraka iba a ser un luchador calvo que portaba dos espadas de gancho que terminaría heredando Cabal en Mortal Kombat 3. El nombre de Baraka puede traducirse en árabe como bendecir o bendición en suajili. El diseño mutante del guerrero pasó por distintos conceptos. Primeramente, tuvo una apariencia monstruosa, con unos brazos desproporcionados y un estilo visual propio de un cómic de X-Men. De hecho, sus cuchillas retráctiles podían recordar a las garras del Lobezno. El siguiente diseño se parecía bastante al final, pero este Baraka poseía cabello recogido en un moño y había un punto rojo en su cinturón que fue suprimido porque aquella pieza parecía representar la bandera de Japón y se quiso evitar confusiones. Finalmente, Baraka se presentaría completamente calvo y con un rostro donde destacaban sus numerosos y puntiagudos dientes. La faz de la criatura surgió a partir de una máscara de Nosferatu que fue comprada en una tienda de disfraces, la cual pintaron para enfatizar sus rasgos y añadieron uñas postizas en la boca para que parecieran colmillos. El actor encargado de interpretar a Baraka fue Richard Divisio, quien ya dio vida a Kano en el primer Mortal Kombat, y el especialista aseguró que aquella máscara customizada de Nosferatu era muy ajustada y que le resultó un tanto incómoda de vestir durante las sesiones de captura de movimientos en las que terminaba calado de sudor. Antes de la invasión de la Tierra tuvo lugar una insurrección en las regiones inferiores del mundo exterior. Para doblegar a los rebeldes mientras las fuerzas imperiales tomaban el reino de la Tierra, el emperador envió a Baraka para sofocar la revuelta y una vez cumplió con su cometido se uniría a los ejércitos invasores que tuvieron que retirarse en huida cuando Liu Kang derrotó a Shao Kahn. Existió el rumor de que Baraka podía ser jugable en Mortal Kombat 3 por medio de una transformación de Shang Tsung, pero aquel chisme era totalmente falso. Para Mortal Kombat 2 se descartaron un par de movimientos especiales del personaje, pero el giro con cuchilla fue rescatado para Mortal Kombat Trilogy. Tras la expulsión del mundo exterior de la Tierra y el debilitamiento de Shao Kahn, Baraka vagó por distintos reinos siguiendo su instinto nómada. Mientras cruzaba Edenia se encontró con el nigromante Quan Chi, quien le relató sobre la nueva guerra contra los dioses antiguos que iba a comenzar su maestro, una corrompida deidad llamada Shinnok, y le propuso luchar a su lado para después gobernar el reino. El Tarkatano, deseoso de experimentar de nuevo el frenesí del combate, aceptó la propuesta del brujo, pero sus traicioneras intenciones volvieron a verse truncadas con la nueva caída en desgracia de Shinnok tras ser derrotado por el campeón de la Tierra, Liu Kang. El modelado de reptil, de cintura para abajo, fue reciclado y modificado para recrear a Baraka en Mortal Kombat Gold.
Tras el retorno de Onaga del más allá, Baraka encontró en el resucitado Rey Dragón un nuevo y poderoso amo al que serviría. Tras liberar a Milina de prisión, Baraka la reclutó para unirse a las fuerzas de Onaga con la intención de hacerse pasar por Kitana y mantener distraídas a las tropas edenianas con el fin de darle un tiempo precioso al Rey Dragón para proseguir con su plan con las menores dificultades. Sin embargo, Milina delegó el liderazgo de los batallones en Borraicho, teniendo lugar sustanciales bajas entre las filas tarkatanas, lo que enfureció a Baraka. El iracundo salvaje acordó verse con Milina en la guarida del escarabajo para discutir nuevas estrategias, pero conociendo la naturaleza traicionera de la mestiza, Baraka envió a otro tarkatano para hacerse pasar por él, que acabó siendo asesinado por la falsa princesa. Durante la batalla del Armagedón, Baraka luchó en el bando de la oscuridad hasta perecer seccionado por un fatal golpe del afilado sombrero de Kung Lao. De acuerdo al texto que acompañaba a un render de Baraka junto a Milina con sus aspectos de Mortal Kombat Gold dentro de la galería de contenidos de la cripta de Mortal Kombat Deception, las llamativas grapas que unían el cuerpo del tarkatano sirvieron para ayudar a cicatrizar sus heridas tras un fallido intento de Kung Lao por castigarle con su famoso fatality de partir al oponente por la mitad con su sombrero. Baraka fue escogido personalmente por el emperador como uno de sus guerreros favoritos, tras haber sido capaz de sofocar él solo una rebelión y por su ferocidad en combate. A pesar de su intimidante aspecto y habilidades en la lucha, fue derrotado por Johnny Cage en el segundo combate del primer torneo, beneficiándose de la clemencia del actor tras negarse a matarlo bajo la orden de Shensung de acabar con él. Tras Mortal Kombat, Baraka lideró la horda de tarkatanos que asaltó la Academia Gush y que pudo tomar como rehén a Sonya Blade, lo que apresuró a Raiden y a sus campeones a adentrarse en el mundo exterior para participar en un nuevo torneo, donde una vez más Baraka fue derrotado fácilmente. Con el aparente fallecimiento del emperador a manos de Liu Kang, Baraka participó en una reunión donde se debatió quién debía ser el sucesor de Shao Kahn, mostrándose el guerrero nómada a favor del ascenso de Milina, quizá por el hecho de ser medio tarkatana, pero el emperador, gracias a la magia negra de Quan Chi, pudo esquivar la muerte y mantener su trono. Las fuerzas tarkatanas no faltaron en el asalto a la tierra, pero con la destrucción de Shao Kahn tuvieron que replegarse en retirada al mundo exterior. En el corto de Mortal Kombat Rebirth, dirigido por Kevin Tancharoen, Baraka era un cirujano llamado Alan Shane, que perdió el juicio tras haber matado accidentalmente a un paciente, lo que le empujó a afilar sus dientes, modificar su rostro y colocar largas cuchillas en sus brazos, llegando a matar en una pelea a Johnny Cage. Latif Crowder, a quien vimos como Eddie Gordo en la película de Tekken, fue el actor y especialista que interpretó a aquella particular versión de Baraka. Tras la muerte de Shao Kahn, Baraka permaneció leal al lado de Milina como la legítima emperatriz del mundo exterior, pero tras un encuentro con Kotal, quien dudaba del débil liderazgo de la Kanun y la revelación de esta como un constructo fruto de la hechicería de Shensung, se produjo un enfrentamiento entre ambos bandos, donde tuvo lugar una pelea entre Deborah y Baraka, en la que la Kaitin no tuvo piedad alguna con el tarkatano y lo ejecutó brutalmente. Baraka no era jugable en Mortal Kombat X a pesar de poder enfrentarnos a él en el modo historia, sin embargo su cuerpo se emplearía de forma no canónica para introducir un nuevo híbrido de xenomorfo con tarkatano, que aparecería como luchador descargable haciendo gala de un estilo de lucha único, que mezclaba las habilidades de la criatura del espacio con las capacidades de combate de un tarkatano, incluyendo por supuesto el uso de cuchillas retráctiles. Traído del pasado por Crónica, Baraka conoce su fatal destino y decide unirse al bando de las fuerzas de la Titán para luchar por un futuro privilegiado.
Shao Kahn empleó temporalmente el campamento Tarkatano como base donde los mutantes se refugiaban de las tropas de Kotal Kahn que pretendía exterminarlos. Las fuerzas del nuevo emperador asaltaron el campamento y Kotal pretendía ejecutar a todos los Tarkatanos, algo que impide Jade tras una discusión que les hace bajar la guardia y terminan capturados por Shao Kahn. Antes de la ejecución pública de Kotal por el anterior emperador en el Coliseo, Kitana y Shiva irrumpen con sus fuerzas para impedir la muerte de los Tek y le hacen reflexionar a Baraka sobre su futuro y el de su raza. Permanecer al lado de Shao Kahn como un siervo tal y como siempre había hecho o convertirse en un aliado del trono. Baraka se decanta por la segunda opción y los Tarkatanos decidirán apostar por la estabilidad del reino, aunque el guerrero nómada se verá afectado por el flujo del tiempo alterado por Crónica durante el asalto a su fortaleza. La entrada en juego de Shen Tsung para ayudar a recuperar la corona de la Titán con la que controlar sin peligro su reloj del tiempo, a pesar de que el pérfido brujo tenía otras intenciones, llevó al hechicero y a sus aliados temporales a adentrarse en las piscinas de ácido que les conducían a la Cámara de Almas donde resucitarían a Sindel, pero en su camino se cruzan con Baraka, acompañado de otros Tarkatanos y Erron Black. Aunque Shen Tsung trata de camuflarse bajo la apariencia de un Shokan, Baraka reconoce su olor, apuñala un hombro del brujo con una de sus cuchillas y tiene lugar un enfrentamiento que tensa la alianza que forjaron los Tarkatanos con los Shokan y la emperatriz Kitana.